As the world is shrouded in uncertainty, the next chapter is yet to unfold. Are we to witness the age of kings? Will we be haunted by plague? Or shall we soar towards utopia? The narrative is yours to claim. ¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis, chavalada? Hoy quería compartiros una noticia emocionante para gente como nosotros, que somos fanáticos de los juegos de estrategia y de construcción de imperios. En este vídeo vamos a hablar sobre Millennia, el próximo lanzamiento de Paradox que parece estar destinado a desafiar cara a cara a la saga Civilization. Ya ha estado últimamente Paradox cubriendo ámbitos de grandes éxitos de la historia del género de la estrategia. Por ejemplo, sacaron recientemente Age of Wonders, un buen juego metiéndose en el bolsillo a los fans de Heroes of Might and Magic. El mes que viene sale Lamplighter's League, que cubre quizá el espacio de XCOM, aunque con un enfoque de trasfondo muy distinto, los años 20. O el futuro Life by You, que quizá pueda ser su penetración en el mercado de los Sims. Paradox va a tope, y ahora va a por el mercado de Civilization, y hace bien, ya que los fans de esta saga, Sid Meier's y los Civilization, nos tienen en ascuas desde el lanzamiento del Civ 6 en 2016. Y bueno, han sacado un par de DLCs hasta estas fechas, pero son 7 años. Pues este nuevo Millennia se lanzará en 2024. Por el momento no podemos concretar nada más. Es una fecha bastante vaga, lo sé, pero es que no han dicho nada de qué estación podría salir, por lo que imagino que aún estarán en su fase final de desarrollo. Pero todo esto nos hace preguntarnos, ¿qué novedades nos puede traer? ¿O qué hace que Millennia pueda tener un enfoque único? ¡Vamos a verlo! Paradox, para meterse en Millennia, ha apostado por hacerse con los servicios de un equipo de desarrollo estelar, compuesto por Rob Fermier, Ian Fischer y Brian Sousa, con un historial que incluye joyas como System Shock, Age of Mythology y contribuciones a los últimos Age of Empires, por lo que las expectativas son altas para este trío talentoso en el desarrollo de este juego. Y bueno, metámonos en faena, ya que hemos podido ver imágenes y vídeos donde se revelan algunas pistas interesantes, el tablero será hexagonal, lo que nos recuerda ineludiblemente al estilo propio de Civilization y a los juegos de estrategia por turnos clásicos. Millennia nos permitirá tomar las riendas de un imperio, participar en combates, desarrollar su diplomacia, establecer fronteras para su nueva civilización y experimentar todas las características clásicas de un juego 4X. O sea, exploración, expansión, explotación y exterminio, algo que los fanáticos de Civilization obviamente apreciaremos. Al parecer el juego nos llevará a lo largo de 10.000 años de historia, desde la era de los nómadas hasta los primeros viajes espaciales. Cada época tiene objetivos únicos, y una vez logrados desbloquearemos la siguiente edad, o la siguiente época. Pero lo más emocionante es la posibilidad de explorar escenarios históricos completamente alternativos a nuestra historia. ¿Qué sucedería si ciertos eventos no se hubieran desarrollado como los conocemos? Quizás sea un enfoque curioso de jugar, ya que si alcanzas ciertos objetivos, puedes adentrarte en edades variables, historias alternativas, con reglas, tecnologías y unidades únicas. Y de la misma manera que en el Civi, debemos ser cautelosos con las edades de crisis, que pueden sumir al mundo en caos y en desorden. Pero, como gobernantes sabios que somos, incluso en medio del caos, podemos convertir una crisis en una oportunidad. Cada elección afectará a la historia y Millennia promete un impacto duradero en tu población y en el mundo que lo rodea. En una de las secciones de este juego de Steam, dice, elige por lo que quieras que te conozcan. Millennia te permite personalizar tu nación a través de espíritus nacionales exclusivos, para darles un toque o un enfoque propio. Serás conocido por tus habilidades guerreras o como un líder cultural. Dominarás la economía mundial o dejarás una marca en la cultura pop. Tu elección definirá cómo serás recordado a lo largo de la historia. Sobre lo que hemos podido ver, sobre la gestión de recursos y economía, comenzaremos con recursos básicos,
como alimento, riqueza y producción, pero la clave está en convertir estas materias primas en productos más valiosos o en recursos más valiosos mediante los paneles de investigación y de mejoras. Especializar cada una de las regiones para poder transformar esas materias primas en productos de gran valor y distribuirlos, esos excedentes, estratégicamente para alimentar tu imperio. Claros ejemplos que podemos dar. El hierro lo podremos transformar en artillería o en herramientas, la madera en papel o en tablones y el oro en monedas o en joyas. Y esos excedentes, esos productos ya finalizados, moverlos donde se necesiten. Pongamos, el alimento de los graneros los vamos a utilizar para alimentar las colonias lejanas, o quizá lo vamos a redirigir hacia el centro industrial para abastecer a las nuevas tropas cerca del enemigo, o quizá hacia el comercio, donde podríamos realizar trueques o ventas con otras facciones. Mediante las tecnologías desbloquearemos nuevas unidades, nuevos edificios y mejoras para hacer crecer tus ciudades y fortalecer nuestros ejércitos, desde la edad del éter, con estados nube, hasta la edad de la utopía, con ciudades submarinas. Millennia ofrece opciones únicas en su árbol tecnológico y cultural, no siempre ciñéndose, como acabamos de hablar, de los estados nube o de las ciudades submarinas. No nos tenemos por qué ceñir a la historia real, sino también vamos a caer o interpretar el mito a lo largo de nuestras eras. Y sobre la victoria en campaña, es una cuestión de elección, pudiendo customizarla al gusto. Digamos que hacia la mitad o el final del juego, puedes reescribir si te conviene partes de las condiciones de victoria en el juego, a través del dominio. La nación dominante dentro de una partida puede dictar las condiciones de victoria y el mundo debe decidir si luchar o aceptarlas. Arriesgarte por la victoria en el Renacimiento o planificar meticulosamente y crecer rápido hacia la Edad Moderna. Millennia permite que te forjes tu propio destino y que cada partida puede tener resultados muy distintos, permitiendo ahí una alta rejugabilidad. En este punto me ha venido a la cabeza, como imagino que algunos de vosotros, el Congreso Mundial de Civilization 5 o las Naciones Unidas, la ONU, en el CIV 6. Veremos qué enfoque le darán estos compañeros de Paradox. En conclusión, Millennia promete redefinir, dando su estilo propio al género 4X, ofreciendo una experiencia única centrada en la reescritura de la historia y una complejidad estratégica que prometen por aquí muy profunda. Estoy ansioso de ver qué más novedades nos pueden aportar próximamente. Y por vuestra parte, ¿creéis que Millennia superará a Civilization y se convertirá en un clásico? ¿O quizá pueda quedarse como un simple competidor, como hizo Humankind hace unos años? Nos vemos en los próximos vídeos, si os quiere. ¡Chao!